Yo también tengo muchos años cotizando para la ANDA, más de 50, 55 por ahí. Y nunca me han dado nada. Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche. Entonces espero que por lo menos a los compañeros que más lo necesitan se los den. Y como ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta. ¿Okay? Gracias. Hola compañeros de la ANDA, ¿cómo están? Soy David Cepeda, mi número de socio es 25889. Apoyo el voto presencial y no electrónico. Aquí estamos. Jorge Ortiz de Piñero, socio honorario de la Asociación Nacional de Actores. Mi número de credencial es 5659. Exijo el voto libre y secreto a través del voto presencial, no al voto virtual en las elecciones de la ANDA. ANDA, soy Ofelia Cano. Activa, número de credencial 13699. Sí al voto presencial, negada al voto electrónico. Vamos, rescatemos a nuestra ANDA. Saludos. Buenas tardes. Hola, mi nombre Luis de Alba, nombre artístico y nombre verdadero. Mi número de credencial de miembro honorario de la Asociación Nacional de Actores, a la que tengo el orgullo de pertenecer, es 2497. Y realizo este video para exigir, no para solicitar el favor, para exigir a las autoridades correspondientes que el voto para el cambio del próximo comité ejecutivo de la ANDA sea un voto presencial, no como están pretendiendo que sea virtual. No sé quién ni cómo están fomentando eso. Eso no va. Queremos voto presencial. Y si no, haremos lo correspondiente para que así sea. Soy la actriz Laura Zapata. Soy miembro honorario de la Asociación Nacional de Actores. 8945. Exijo voto presencial. No al voto electrónico. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No vamos a hacer las elecciones que se les antoje. Hay que respetar el estatuto y sus tiempos. Exijo voto presencial. Asociación Nacional de Actores, atiende. Gracias.